tres séptimos, perdón, de su capital, quedándole de este 360. ¿De qué capital disponía el comerciante, me dice? ¿Cuál era el capital que tenía este comerciante? A ver, ¿cómo lo planteo yo? Pregunta sencillita, obviamente, ¿ah? ¿Eh? Vamos a suponer que este comerciante tiene a soles, ¿de acuerdo? Gasta tres séptimos. ¿Alguien me puede decir, en función de A, cuánto le está quedando? ¿Alguien me puede decir, jóvenes, a ver, en función de A, cuánto le queda? A ver, un valiente. Cuatro séptimos de A. Si ya gasté tres séptimos de A, ¿qué parte de A me está quedando? Eso es lo que yo necesito. Cuatro séptimos de A. Brittany, Miriam me dice cuatro séptimos. Carolina también me dice cuatro séptimos. ¿De acuerdo? Efectivamente. Lo que está quedando viene a ser cuatro séptimos. Profe, ¿cómo lo hago? Acá está. Lo que queda, uno lo vas a encontrar de esta manera. Siete, que es el denominador, no es el numerador, ahora entre el mismo denominador. Y justamente esa resta te da cuatro. Entonces ya de forma práctica lo que queda es la resta de los dos. Siete. Cuatro séptimos de A. Eso es lo que está quedando. Y ya se acabó el problema. ¿No me escuchan? A ver, no escucho. ¿Me están hablando? A ver, un momento. A ver, ahora sí hablen. Hablen ahora sí. Ya, ahora sí les escucho. Ya voy a tener mi audio bajo ya. Ahora sí les escucho. Sí, claro, así ya les escucho bien. Sí, me escuchan ustedes, ¿no? Ya, ahora les escucho bien, ¿ya? Listo, nos queda esto. Nos queda cuatro séptimos. Ahora, esta expresión nos dicen que es igual, pues lo que queda es 360. Entonces, ¿qué hacemos? Lo igualamos a 360. Ambos tienen, no, cuarta, si quieres le sacas cuarta o si no multiplicas de frente, como tú quieras. Ya, en este caso lo he multiplicado. Si gustas, le saca cuarta a él y pasas a multiplicar el 7. Y al final va a dar lo mismo. Ya, me queda 4A es igual a 7 por 360. Cuarta a estos dos números, me queda que A es igual a 7 por 90. 7 por 9, 63. Y bueno, le agregamos el cerito que tenía ahí, ¿no? 630. Por lo tanto, la respuesta al primer problema vendría a ser 630. Ya, eso sería todo en la pregunta número 1. Ojo, recuerda que es importante asistir al full práctica, ya que esto no se graba. Así que es importante que tú asistas al full práctica, ¿ya? Porque obviamente hay problemas que por ahí siempre te van a dificultar. Hay problemas en los cuales no vas a poder desarrollar tan fácil el problema, o hasta incluso hay algunos que no te van a salir, ¿ya? Así que es importante entrar al full práctica, ¿ya? Tampoco voy a compartir ningún PPT por si acaso o algo por el estilo. Así que tienes que ir tomándole captura de pantalla a los problemas que vamos desarrollando. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda en esta primera pregunta o podemos pasar a la siguiente? ¿Qué dicen? ¿Quedó claro la 1? ¿O hay alguna duda antes de pasar a la siguiente? Todo claro, me dice su compañero. Listo. ¿Ya? Está claro, me dice Carolina también. Vamos con la siguiente. Ya me imagino que le tomaste captura o has tomado nota, no sé qué es lo que estás haciendo por ahí. O ya te memorizaste cómo hacemos el problema. Más que nada el planteamiento, porque la parte algebraica tú lo puedes hacer. Vamos con la número 2. Dice, ¿qué número se debe añadir al numerador y al denominador de la fracción 5/29avos? Para que sea equivalente a 3 séptimos. ¿Ya? Entonces, el problema me dice lo siguiente. Que yo debo añadirle al numerador y al denominador una cierta cantidad. De tal manera que me dé 3 séptimos. ¿Ya? Ahora, este problema tú podrías desarrollarlo, pues, ya sea multiplicando en aspa. O usando un artificio que en este caso se puede hacer cuando tú tienes una igualdad de dos razones. ¿Ya? Entonces, en mi caso, primero lo voy a hacer en aspa y luego te explico cómo se haría con lo que te acabo de decir, que es una propiedad, en este caso, de serie de razones geométricas. Ya me queda esto. Multiplicando en aspa nos quedaría esto. Ahora, tú sabes que este 7 se tiene que multiplicar con el 5 y se tiene que multiplicar con el x.
Este 3, de igual manera, se tiene que multiplicar con el 9 y se tiene que multiplicar con el x, ¿no? La c, me dice Joel, entonces, la 2. Operando esto, nos queda 35, ¿no? Que es 7 por 5, ahí lo puse el producto de cada uno de ellos. Ya, operando esto, nos queda 35 más 7x igual a 89 más 3x. Este 3x que está sumando va a pasar a restar. Y este 35 que también está sumando, también va a pasar a restar. 7 menos 3, 4x. Y 87 menos 35, 52. Ya, muy bien, x vale 13, me dice. Pasa a dividir el 4 y x nos vale 13 justamente, ¿no? Ya tengo la solución del problema número 2. X igual a 13. Ya, ojo que lo estoy operando acá paso a pasito, si te das cuenta. Ya más adelante, pues cuando estén en un ciclo intermedio, en un ciclo avanzado, obviamente hay pasos que ya se les va a hacer directo. Por ejemplo, de esto puedo pasar de frente ya acá a esto, ya si quieres. ¿De acuerdo? Ya por ahí hay pasos que lo vamos a ir ahorrando. Por ejemplo, de acá paso acá de frente ya. Ya no colocamos algunos pasos. ¿Ya? ¿Alguna duda en el problema número 2, jóvenes? Ah, bueno, obviamente en tu separata creo que solamente aparece 4 claves. Ya lo había puesto solo 4 antes. Ya, solo 4 lo había puesto. No sé si es la C o no en tu separata. Obviamente ya tú identificas la clave que corresponde. En lo que yo tengo acá, obviamente me corresponde la C. Ya, en tu separata tiene solamente 4. A, B, C, D tiene nada más. Uno de esos lo he borrado. Me parece que borré el 18, creo, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, si no hay dudas, tómale captura y vamos con la siguiente, entonces. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Pregunta número 3. A ver, ¿cómo vamos a desarrollar esta pregunta número 3? Me dice calcular el valor de A. Calcular el valor de A sabiendo que se cumple eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a determinar el valor de A? Vamos siempre a empezar nosotros a desarrollar esto. Cuando tengas estas fracciones sucesivas, vas a empezar de abajo hacia arriba. ¿De acuerdo? De abajo hacia arriba. Entonces, desarrollando esto nos quedaría lo siguiente. A ver, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Primero vamos a desarrollar la última fracción que tenemos. Ajá, muy bien, de abajo hacia arriba, como nos decía Carolina. Ah, ya, ya, la 2, ya. A ver, lo que les decía, ya, muy bien, excelente. Les decía, me preguntaba su compañero, profe, ¿y el otro método cuál es? Ya, lo que puedo hacer yo en este caso es lo siguiente, mira. Yo puedo, en el numerador lo dejo como está. No lo voy a alterar. ¿De acuerdo? No lo altero. Al denominador le voy a hacer algo. ¿Qué le voy a hacer? Como tengo un 29 más X en el denominador, el número que está en el numerador, que en este caso es 5 más X, lo resto. Me quedaría menos 5 y menos X. Ya resto ambos. ¿De acuerdo? Si es que hago esto con el número que está a la izquierda, lo mismo tengo que hacerle con el que está a la derecha. 3, 7 y le resto el numerador. Y obviamente la fracción no se altera. ¿De acuerdo? No se altera. La igualdad sigue siendo la misma. Se cumple esa misma igualdad. No se altera. Profe, ¿con qué intención hice eso? Si te das cuenta, acá se elimina el x. Se van los x. ¿Y qué me queda? Me queda 5 más x. 5 más x es igual, o bueno, dividido entre 29 menos 5, que es 24, ya, es igual a 3 entre 4. Es igual a 3 entre 4. ¿De acuerdo? ¿Qué puedo hacer acá? Puedo simplificar, mira. Puedo simplificar. Le saco cuarta a él, me queda 1. Cuarta a él, me queda 6. ¿Ya? Me queda 6. Y si te das cuenta, ya prácticamente este problema está resuelto. El 6 que está dividiendo, pasa a multiplicar. ¿Y qué me queda? Que 5 más X es igual a 18. Ya 5 más X igual a 18. Por lo tanto, el valor de X, el 5 que está sumando, pasa restando. Y el valor de X vendría a ser
13 igual. Ya, es otra forma de resolver ese problema, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ahí tienes dos formas de desarrollarlo. Ahora, ¿cuándo me va a convenir sumar o restar en este caso? ¿Puedo hacer la resta arriba también? ¿Puedo restarlo el 5x, el 5 más x le puedo restar menos 29 y menos x? ¿Ya? Pero en este caso, si resto arriba, me va a quedar negativo. Acá también tendría que hacerle 3 menos 7, me va a quedar negativo. Entonces, me conviene más hacerlo de esa otra forma. ¿De acuerdo? Y esto sería, pues, la otra manera. ¿Ya? ¿Cuándo me conviene? Cuando las variables son iguales. En ambos hay x. Por ejemplo, si arriba tuviera 3x y abajo 3x, también me convendría hacer lo mismo. ¿Ya? Son dos formas de desarrollar el problema. No sé con cuál te quedas. Obviamente hay una que es más directa. ¿Ya? Tómale captura, por si acaso, a esa parte también. ¿Ya? Tómale captura a esa parte también. Ahora, vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente, la que estábamos por acá. Me dijeron, profe, de abajo hacia arriba. Justamente, la idea para desarrollar este problema es ir de abajo hacia arriba. Entonces, voy a empezar por acá. Primero voy a desarrollar esto. ¿Ya? Primero desarrollamos esto. Ese desarrollo nos daría, pues, nos da lo siguiente. 7 por 3, 21, más 1 entre 3, operando esta fracción. ¿Cuánto me queda? 22 tercios. ¿Ya? Ese 22 tercios lo reemplazo ahora en la siguiente. En la siguiente que está por acá lo voy reemplazando. Bueno, la idea es que ya de forma general lo vayas invirtiendo ya. Lo vayas invirtiendo ya. La idea es esa. Esto que está por acá se invierte, mira. Se invierte. El 3 multiplica al 2 y el 22 queda ahí como está nada más. Entonces, esos dos se multiplican, me queda 3 menos 6, 22 avos. ¿De acuerdo? Luego multiplica 66 menos 22, perdón, menos 6 entre 22, 60, 22 avos. Sacándole mitad, me queda 30, 11 avos. Toda esta expresión de rojito vale 30, 11 avos. ¿De acuerdo? 30, 11 avos todo esto. Y esto que está por acá ahora lo voy a invertir. Ahí se va a multiplicar pues el numerador con el número que está por acá. Todo esto me va a quedar arriba multiplicando el numerador con el denominador de la otra fracción. O sea, va a ser 1 por 11 entre 30 me va a quedar. ¿De acuerdo? Entonces, reemplazando eso justamente es lo que te decía. Me queda ahora 5 más... Al momento de invertir esto, 11 entre 30. ¿De acuerdo? Bueno, en realidad se multiplica. Él se multiplica por el número que aparece arriba. Cuando son números diferentes de 1. Cuando es 1, simplemente lo inviertes. Cuando son diferentes de 1, multiplicas este denominador con el número que está arriba. 11 por 1 es 11. Acá, por ejemplo, lo multiplicábamos. 3 por 2, 6. Acá simplemente cuando es 1, lo inviertes nada más. 11 treintavos. Y sumamos igualito. 130, perdón. 30 por 5, 150 más 11, entre 30. 150 más 11, 161 entre 30 nos quedaría, ¿no? Ahora, trabajamos todo ya, pero eso lo vamos a invertir por acá, pues, ¿no? Y al momento de invertirlo, se va a multiplicar el 30 con el 2. Me quedaría 2 más 60 entre 161. ¿Ya? Entonces, me dicen que eso vale 382 sobre 161. Ah, creo que por ahí anoté mal. Acá creo que debe ser 8, entonces ya. Ahí debe ser 8, entonces. He operado mal ahí. Al momento de anotar la clave lo anoté mal, seguramente. Ya. Entonces, operando esto, nos queda justamente, está bien, 382 sobre 161. Respuesta. Acá ponle 8, entonces. Creo que acá está el 8. La clave creo que puse C, ¿no? Solamente que lo había puesto 6 acá. Esto debe ser 8. Ya, para que la clave sea la C. ¿Ya? 382 entre 161. Nos quedaría eso entonces, ¿de acuerdo? Así vas a operar cuando sean, en este caso, fracciones sucesivas. ¿Ya? Cuando sean fracciones sucesivas, lo trabajas de esa manera. ¿Estamos? Queda claro, jóvenes, la pregunta número 3, ¿se entiende? ¿Me dejo entender con la número 3 o hay alguna duda? A ver, no te logro escuchar muy bien.
Otro método más rápido, bueno, para este caso no podría hacerlo de repente de otra forma más directa, ya que tengo que ir paso a paso, a menos que tú pues ya domines un poco más y lo vayas haciendo un poco más directo. La idea siempre va a ser esto. Siempre la idea, cuando tú tengas fracciones sucesivas, siempre la idea va a ser ir de abajo hacia arriba. Esa siempre va a ser la idea, de abajo hacia arriba. Ya que obviamente, mira, por ejemplo, si tú quieres hacerlo rápido, ya de frente esto podrías, de frente ya, 7 por 3, 21, más 1, 22, 22 tercios. Y de frente acá ya lo multiplicas, 3 por 2, 6. ¿De acuerdo? Y así puedes ir ya haciéndolo un poco más directo. Ya, siguiente, pregunta número 4. Pregunta número 4, a ver. En la número 4 me dice, mira, esta es una pregunta, por ejemplo, que una vez vino similar a una de estas en un examen de admisión. ¿Ya? ¿Qué es una pregunta sencilla? ¿El anterior? El anterior, a ver. Como les dije, siempre en este tipo de problemas nosotros vamos a hacer el desarrollo de abajo hacia arriba, siempre. Ya, entonces empiezo de acá. Voy a empezar desarrollando primero esta suma. ¿De acuerdo? Como esta es una fracción y este es un entero, sumo ellos dos primero. Al momento de sumar, se multiplican 3 por 7, 21, más 1 entre el mismo denominador que es 3. Y esto es 22 tercios. Luego, reemplazo en lo que está de rojo ahora 3 menos 2. Y todo lo que estaba acá de moradito que lo puse ahí, nos salía 22 tercios, entre 22 tercios. Y esto de forma práctica ya tú multiplicas este denominador con este numerador. 2 por 3, 6. Y el denominador, que es en este caso el 22, se mantiene. Y luego haces el mismo procedimiento, producto como acá resta, menos 6. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente, de abajo hacia arriba. ¿De acuerdo? Ahora, en la pregunta número 4, como te decía, es una pregunta que una vez vino en un examen de admisión. Entonces, la idea para este problema es la siguiente. Mira, me dice lo siguiente. Una cañería llena una piscina en 4 horas y otra puede vaciar en 6 horas. Obviamente, en el examen vino, creo que con dos caños, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Dos caños y un desagüe, algo así vino. ¿En cuánto tiempo puede llenarse la piscina si la cañería del desagüe se abre 1 hora después, me dice? Ya, entonces, tú tienes que analizarlo de esta manera. Como la cañería lo llena en 4 horas, en 1 hora llena 1/4. ¿De acuerdo? En 1 hora llena 1/4. Como el desagüe lo vacía en 6 horas, en 1 hora vacía 1/6. ¿Ya? En 1 hora lo va a vaciar 1/6. ¿Qué quiere decir eso? Ahora me dice, ¿cuánto tiempo debe llenarse la piscina si la cañería de desagüe se abre 1 hora después? O sea, los dos juntos, por si acaso vamos ahí, los dos juntos llenan en 1 hora lo que llena la cañería, obviamente que está llenando, menos el desagüe. Esto es lo que llenan juntos. Uno aumenta, el otro le quita. Por eso se restan estas dos fracciones. ¿Ya? Se restan estas dos fracciones. Que obviamente, pues ya si gustas lo operas. Ya, por el momento lo estoy dejando ahí nada más. Ahora me dice que el primer caño, el que está llenando, se abre 1 hora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el siguiente se abre 1 hora después. O sea, quiere decir que el primero trabaja solo 1 hora nada más. Luego van a trabajar juntos de horas. Si trabajan juntos, voy a sumarle lo que van a hacer juntos. Juntos hacen la resta, aquí está, multiplicado por T porque están demorando T horas. ¿Cuánto debe darme eso? Debe darme la unidad. ¿Ya? Debe ser todo el tanque en este caso, ¿no? No, la piscina que viene a ser en este caso. ¿Ya? Entonces, operando esto, voy a homogenizarlo a todos. Si gustas, lo operas en aspa, multiplicas, como tú quieras. Hay varias formas de poder desarrollar este problema. ¿Ya? Lo estoy homogenizando por ahí para que vayamos viendo ya también de lo de fracciones homogéneas y toda la cosa. Homogenizo. Como estos dos tienen en común el 2, mínimo común múltiplo de ellos es el 12. Para que sea 12, a él lo multiplico por 3 a ambos y a él lo multiplico por 2 a ambos para que me dé 12. Y acá para que me dé 12 por 3 también. Entonces nos quedaría 3 doceavos más 3 doceavos menos 1 doceavo por t igual a 1. ¿De acuerdo? O el otro caso sería también pues que tú pases a restar.
1 menos 1 cuarto, 3 cuartos también. Puedes pasarlo a restar de esa manera. No hay problema. Como tú gustes. ¿Ya? Acá fracciones homogéneas, coloco el mismo denominador y sumo los numeradores, igual a 1. ¿Ya? Acá se suman ellos. Me quedaría 3, la resta de ellos 2, 1 por T y el 2 se pasa a multiplicar. El 3 que está sumando va a pasar restando. 12 menos 3, 9. ¿Cuántas horas demora en llenarse en este caso? ¿Cuánto tiempo puede llenarse la piscina? Ah, ya, bueno, en este caso 9 es el valor de T. T vale 9. Pero dime, ¿la respuesta es 9 o no? ¿Es 9 la respuesta o no es 9? ¿Qué dicen? ¿Está bien? ¿9? ¿9 horas demora en llenarse todo? ¿Es correcto o no? La letra D, me dice. Claro, bueno, de lo que yo tengo acá sería la letra D, ¿no? En su separata, obviamente, yo les he puesto solamente 4 claves. No sé qué clave indicaría ahí en este caso. La respuesta tendría que ser 10. Claro, la respuesta es 10. ¿Por qué? Porque me pregunten cuánto tiempo se llena. Como él trabajó una hora y luego juntos trabajaron 9 horas, que es lo que acabamos de hallar, sería la suma. ¿De acuerdo? Sería la suma. Me pregunta si es que hay otro método o tienes otro método más sencillo, Fabricio. Me pregunta si hay otro método o tú tienes otro método. Ah, mira, a ver. Si yo lo analizo de otra manera, para poderlo hacer un poco más rápido, claro está. Como el primero trabaja una hora, o sea, a partir de esto nada más, mira. Como el primero trabaja una hora y en una hora hizo un cuarto, entonces lo que falta al llenar, de arranque lo que falta es 3/4, puedo decir yo. ¿Ya? Que sería otra forma de desarrollarlo, que sería un poco más rápido. 3/4 es lo que falta. Y lo que falta lo van a llenar ellos dos. ¿De acuerdo? Lo que falta lo van a llenar ellos dos, que necesariamente hacen la suma. Entonces, de frente yo lo puedo igualar 3/4, lo igualo con la resta de estas dos fracciones, 1/6, multiplicado por T. Ya podría hacerlo de esta manera, mira, un poco más directo. Operas esto y sería un poco más directo ya, para ya no estar sacándole mínimo y toda la cosa. ¿Ya? Tú podrías multiplicar en aspa o en todo caso homogenizarlo, como sea, igual, de tal manera que obtengas esta resta. Ahora, si tú quieres hacerlo en aspa, mira, por ejemplo, esto desarrollándolo en aspa, nos quedaría 3/4 igual, en aspa arriba me quedaría 6 menos 2, 6 menos 2, dividido entre el producto que es 24 y todo eso por T. Todo eso por T. Esto sería, por ejemplo, una forma un poco más práctica de poder desarrollar este problema. ¿Ya? Entonces, por acá, ambos tienen cuarta, por acá me quedaría 6. ¿Ya? 6. Bueno, operando esto nos queda 3 arriba. Por acá la resta me quedaría 4. 4T dividido entre 6. ¿Ya? Y con lo cual, pues, operando esto, pasas a multiplicar 18 en, perdón, acá era 4, no era 2. A ver, acá hay un lapsus. Acá en vez de 2 era 4. Acá debe quedarme 2, entonces. Acá era 4, pues, ¿no? Porque estamos multiplicando en aspa nada más. Y acá tendría que haber sido 2 veces T. 2T entre 6, esto nos da 6. 6, perdón, 2 entre 6, eso nos da 1/3. El 3 multiplica y consigues que el T también vale 9. Mira, otra forma de trabajarlo por ahí un poco más directo. Ya tienes cuánto vale T, le sumas 1 y esa es tu respuesta. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende esa parte, jóvenes? ¿Alguna duda hasta ahí? El planteo, esta parte. ¿Esto de acá te está confundiendo o esta parte? A ver, la idea es más que nada, cuando tú tengas preguntas de Caños, cuando tengas la de Caños más o menos,
A ver, dime, a ver, un momento, ¿ya? Déjame ver. Ya, a ver, dime, ahora sí te escucho mejor, ¿ya? ¿Alguien me quería decir algo por ahí? A ver. Ah, ¿por qué una resta? Porque el primero, recuerda, el primero, como el primero llena, le está sumando algo. Y como el segundo lo vacía, lo quita. ¿De acuerdo? Por eso es la resta. Lo que él llena en una hora y el otro vacía. Lo que hacen juntos en una hora se resta. Si es que ambos llenaran, lo sumo. ¿De acuerdo? Si ambos llenaran, tendríamos que sumarlo. En este caso, como uno llena y el otro le quita, se restan esas dos cantidades. Claro, sí, en todo caso, pero bueno, tendría que haber otro caño más, pues, ¿no? O en todo caso, tendría que estar lleno el tanque, ¿no? Para que ambos puedan vaciar también. Ya puede darse el caso en que ambos vacíen. Como te dije, en ese caso, tendría que estar lleno la piscina, pues, ¿no? Ya hay problemas en los cuales, por ejemplo, le adicionan una cañería más, por ejemplo. Entonces, los que llenan siempre se suman y los que le quitan algo, le vas a restar esa cantidad. Y ahí siempre la idea es sacarle esa relación, la relación. Lo que hacen tantas horas, en una hora hace uno entre esa cantidad. Es igualito, para el siguiente igualito. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende un poco mejor entonces la 4? ¿Quedó un poco más claro? Claro, la inversa de ese número. La inversa de ese número. Ah, el otro que está por acá, a ver. El que está por acá, te decía, como te dije, lo hice un poco más directo yo. Como el primero llenó un cuarto en una hora, ya se llenó un cuarto ya la piscina. La cañería llena un cuarto. Entonces la piscina ya está lleno hasta su cuarta parte. ¿Cuánto es lo que falta llenar? Falta llenar tres cuartos. ¿Y quién van a llenar esos tres cuartos? Los dos juntos ahora ya. ¿De acuerdo? Porque como primero trabajó solo una hora, los otros dos juntos trabajan ya el resto de tiempo. Por eso es que lo igualé. Tres cuartos es lo que falta llenar y lo van a llenar ellos dos. ¿Ya? Y simplemente operamos esto y conseguimos igual que el T vale 9. ¿Ya? Igual conseguimos que el T vale 9. ¿De acuerdo? Listo. A ver, vamos con la siguiente entonces. Ya me imagino que por ahí ya quedó un poco más claro. Vamos con la siguiente. Pregunta 5. Me dice, ¿cuántas fracciones cuyo denominador es 60 están comprendidas entre 3 décimos y 2 quintos? ¿Cuántas fracciones están comprendidas entre ambas? Muy bien, ¿cómo sacamos esto? Para poder determinar la cantidad de fracciones que nosotros tenemos, primero, la idea es que tú sepas cuál de las fracciones es menor. Primero, la idea es que tú sepas cuál de las fracciones es menor, porque no siempre te van a dar la menor y la mayor en ese orden. ¿De acuerdo? Entonces, hay una forma práctica de poder determinar cuál de las fracciones es mayor y cuál de las fracciones es menor. Profe, lo divido. A veces dividir es un poco complicado. Entonces, en vez de dividir, multipliquen ASCA. 3 por 5, 15. ¿Ya? 3 por 5, 15. 2 por 10, 20. ¿Quién es mayor? El mayor es 20. ¿De acuerdo? Y si el mayor es 20, quiere decir que la fracción que está a la derecha es mayor que la fracción que está a la izquierda. Así lo interpretas cuando te pidan determinar qué fracción, bueno, una relación entre fracciones. Cuando te pidan determinar una relación entre fracciones, lo trabajas de esa manera, ¿ya? En vez de estar dividiendo cada uno de los números. Porque a veces, si tienes calculadora, lo divides bacán y ya puedes averiguar cuál es mayor, cuál es menor. Pero cuando a veces no hay calculadora, empezar a dividir cada uno es un poco complicado. Más práctico es el producto, porque eso sí, tú dominas, pues. ¿De acuerdo? Ya, entonces, de esa manera. Entonces, quiere decir, como el denominador es 60, el denominador, recuerda, va abajo y el numerador va arriba. Bueno, ya sé que esta fracción es menor que esto. Por lo tanto, esta fracción debe estar entre las dos. Debe estar entre las dos. ¿Ya? Ahora, yo necesito determinar el valor que toma n. Ya no me dice que sea fracción irreductible, no me dice nada. Porque si me dijera que es irreductible, tendría que
decir pues que n no puede ser algún múltiplo de 60. Pero como no me dice nada, lo trabajo así como está, nada más. ¿Ya? Voy a multiplicar a todos por 60, ya que 60 es el mínimo común múltiplo de estos tres números. ¿De acuerdo? Al multiplicar por 60, acá el 60 se va a eliminar. El de acá me queda por 60 y el de acá me queda por 60. ¿De acuerdo? Ya, ese 60 es el mínimo común múltiplo de los tres. O en todo caso, si quieres este 60 que divide, multiplica acá y multiplica acá. Porque tú quieres que ese 60 desaparezca. Quieres tener el n solito. Ya, si quieres verlo, el 60 multiplica acá y el 60 multiplica acá. Luego, esto lo simplificas, pues, quinta. Y acá le sacas décima, ¿no? 3 por 6, 18. Y por acá te quedaría 24 por el otro lado. A ver, claro, en este caso las fracciones son en ese orden. ¿Por qué lo hemos determinado? ¿Por qué lo hemos determinado en ese orden? Como te dije, en algunos casos no siempre lo voy a colocar tal como me dé el problema. Eso va a depender de la fracción que sea mayor y menor. Por eso acá me aseguré y vi cuál de las fracciones es mayor. ¿Cómo lo hicimos? Multiplicando en aspa, les dije. 3 por 5, 15, y 10 por 2, 20. ¿Quién es mayor? El 20. Como el 20 es mayor, automáticamente esta fracción es mayor que esta fracción. Por eso por acá va el 3 décimos y por acá va el 5 décimos. Y obviamente la otra está al centro porque me pide justamente que esa fracción esté comprendida entre ambas. ¿De acuerdo? Y bueno, de acá consigo pues, operando eso, la idea es eliminar el denominador o cualquier número que esté multiplicado por n, que nos quede n solito. 60 por acá y 60 por acá. Simplificando nos quedaba 2 por 12 y acá 3 por 6. 18 y 24. N está entre 18 y 24. ¿Qué valores toma n? 19, 20, 21, 22 y 23. ¿De acuerdo? Esos son los valores que estaría tomando el n. Ahora, si me dijera, por ejemplo, me dijera que es una fracción irreductible, obviamente no podría ser 20, porque 20 y 60 tienen divisores comunes, ¿no? Lo puedo simplificar. Tampoco podría ser 21, porque 21 tendría tercio, ¿no? 22 tampoco podría ser, porque 22 y 60 tendrían mitad. Solamente tomaría 19 y 23. Si es que me dijera que es irreductible la fracción de acá. Pero como no me dice nada, toma esos valores, ¿no? ¿Cuántos valores toma? 5 valores. ¿De acuerdo? 5 valores. ¿Queda claro la pregunta número 5? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ojo, como te dije, este método te sirve para determinar cuál de las fracciones es mayor, cuál es menor. ¿Ya? Ese es el método más rápido, en vez que estar dividiendo cada una de las fracciones. Multiplicas en aspa y determinas cuál de los números es mayor. Dependiendo del número mayor, es el que la fracción es mayor. Por ejemplo, si por acá me salía 35 y por acá 20, la fracción que está acá es mayor que la otra. Entonces tendría que considerar lo contrario, 2 quintos y 3 décimos. ¿Ya? No te vayas tanto a guiar el orden en el que te dan las fracciones, porque hay varios problemas de este tipo. Hay problemas, pues, en los cuales, por ejemplo, yo pude haberte puesto primero 2 quintos y luego 3 décimos. Si tú de frente ponías 2 quintos, 3 décimos, y vas a llegar a una contradicción por ahí. No te iba a salir el problema. ¿Ya? Hay que tener cuidado, entonces. ¿Ya? ¿Queda claro eso? ¿Queda claro? Podemos pasar a la siguiente, entonces. ¿Ya está claro? Me dice Brittany. A ver, 6. Pregunta 6. ¿Está o no está? Sí está, ya. 6. A ver, ¿qué nos dice la 6? Creo que la 7 ya no la tengo ya. Me dice, una persona gasta 3 séptimos de lo que no gasta. Luego del dinero que le queda, gasta 6 séptimos, ¿de acuerdo? ¿Cuánto dinero tenía inicialmente si al final le quedó 23 soles? Ahora, ¿cómo lo interpreto esta parte? Acá está el problema, está acá. Gasta 3 séptimos de lo que no gasta. Con esto, si lo interpreto bien esa parte, el problema va a salir al toque. ¿De acuerdo? El problema va a salir al toque. Entonces, voy a suponer que lo que gasta es 3. Lo que gasta es G, perdón. Lo que gasta es G. Lo que no gasta, voy a llamarle NG. ¿Ya? Para identificarlo nada más quién es cada uno de ellos. Entonces, el problema nos dice lo siguiente. Que gasta
tres séptimos de lo que no gasta. Ahí está interpretado de esta manera. Gasta tres séptimos de lo que no gasta. ¿Qué quiere decir eso? Lo que no gasta pasa a dividir y yo tengo que lo que gasta es a lo que no gasta, como 3 es a 7. Y siempre que tú tengas una relación, le colocas una constante. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en razones y proporciones, ¿ya? Ya te voy adelantando, ¿ya? Él lo divide, pasa a dividir lo que no gasta, me queda lo que gasta entre lo que no gasta es de 3 a 7. ¿De acuerdo? Entonces, del dinero que le queda, me dice, los 6 séptimos, ¿de acuerdo? Luego gasta los 6 séptimos de lo que le está quedando. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tenía inicialmente si al final se queda con 23 soles? ¿Ya? Ahora, de lo que gasta, ¿de acuerdo? Gasta ahora nuevamente, me dice, 6 séptimos de lo que no gasta. ¿Cuánto es lo que no gasta? Lo que no gasta es 7K. Ahí está. ¿De acuerdo? Lo que no gasta era 7K. Gasta, a ver, por si acaso lo coloco acá, nuevamente, vuelve a gastar 6 séptimos de lo que no gasta. ¿De acuerdo? O en todo caso dice de lo que le queda. Voy a ponerle ahí lo que le queda. Lo que no gasta en este caso representa lo que está quedando. Esto representa lo que queda, ojo. Eso es lo que queda. Por lo tanto, ya tengo pues justamente cuánto es lo que gasta, ¿no? Porque acá rápidamente tú puedes simplificar ese 7. Ambos tienen séptimas, se va el 7. Y me queda, pues, justamente que lo que está gastando esta personita es 23, ¿no? 23. Ah, perdón. De lo que me queda, me dice, ¿no? Porque lo que gasta es esto. Gasta 6K. Bueno, también lo puedes interpretar. Si gasta 6K y no gastó 7K, le queda K. Bueno, en este caso ya. Si gastó, voy a interpretarlo de la manera que lo puse acá. Si gastó esto, mira. Si gastó 6 séptimos, lo que le queda es un séptimo. ¿Cómo lo encontrábamos? Recuerda, fue el primer problema que vimos. Si gasta esto, lo que no gasta es la resta entre lo mismo. 7 menos 6, 1 entre 7. ¿De quién? De 7K. Y acá se van los 7. Eso es 23. Y automáticamente hemos hallado el K. ¿Cuánto vale K? 23. ¿Cuánto tenía inicialmente? Me dice. ¿Cuánto es lo que tenía esta persona? Lo que gastó más lo que no gastó es el total de dinero. Lo que tiene es lo que gasta más lo que no gasta. Eso es lo que tiene. Lo que tiene es lo que gasta más lo que no gasta. Lo que gasta más lo que no gasta nos suma 10K. Pero como K vale 23, 10K será 10 por 23. Que multiplicando nos da 200, 230. Nada más. Eso es todo en la pregunta número 6. ¿Se entiende la 6? ¿Alguna duda en la 6, jóvenes? ¿Algo que no esté muy claro en la 6? ¿Se entendió o no? ¿Qué dice? Ya, su compañero entendió. Dice, los demás chicos, ¿qué dicen? Ya, ¿qué pasó? Ahora ya no están opinando tanto como hace rato. ¿Se entendió o no? Ya, Brittany también me dice que sí, ¿se entendió? Claro, claro. Dime, te escucho. Claro, también, muy bien. Claro, hay varias formas de poder interpretar eso, pues, ¿no? Hay varias formas de poder interpretarlo. Por ejemplo, su compañero lo puede interpretar de esa manera también. No hay problema, igual al final. Obviamente, para un problema no hay una única forma de desarrollarlo, pues hay varias formas. ¿De acuerdo? Hay varias formas de desarrollarlos. Ya, a ver. Me piden por ahí para volver a explicarlo nuevamente. A ver, algo rápido, lo explicamos. Bueno, yo estoy suponiendo que lo que gasta es G y lo que no gasta es NG. Entonces, me dice el problema que gasta 3 séptimos de lo que no gasta. Ya, entonces, este que no gasta lo pasé a dividir y yo tengo que lo que no gasta es a lo que no gasta como 3 es a 7. ¿Y qué le hago? Le coloco una constante de forma directa ya, porque eso quiere decir que es proporcional a 3K y proporcional a 7K. Ya no es exactamente 3 y 7. Pues.
Si K vale 1, por ejemplo, arriba sería 3 y abajo 7. Si es 2, 6 arriba, 14 abajo. Va variando dependiendo el valor que toma K. ¿De acuerdo? Ahora, como ya tengo en este caso, lo que no gasta es lo que queda ahora. De lo que queda, dice que gasta 6 séptimos de lo que está quedando, que es 7K. Si gasta 6 séptimos de 7K, lo que le queda ahora es un séptimo de 7K. ¿Qué vale cuánto? 23. Y el K vale 23. ¿De acuerdo? Porque se van los 7. Y ya se acabó el problema. Como K es 23, yo necesito lo que gasta más lo que no gasta, que es lo que tiene esa persona. 3K más 7K es 10K. Lo reemplazo. 10 por 23, que es el K, 230. ¿De acuerdo? 230. Ahora, la otra forma que dijo su compañero, pues, a lo que gasta, profe, lo puedo llamar Y. Y hacia lo que gasta lo pongo Y, profe. Lo que gasta viene a ser 3 cuartos de esa cantidad, ¿sí o no? ¿Ya? Lo que no gasta Y, 3 cuartos de esa cantidad. Por lo tanto, lo que no gasta vendría a ser lo que falta. Pues, ¿no? Que me dijo, profe, tiene que ser, en este caso, lo que falta, que sería 4 séptimos, ¿no? Lo puedes interpretar de esa manera. Eso depende de más o menos ya cómo tú, cómo te parezca más fácil, pues cuál es el análisis que a ti te parezca más fácil, verlo de esa manera o verlo de la otra manera. De repente tienes otra forma también de desarrollarlo, de repente un poco más directa que esta, no sé. Si por ahí de repente alguien tiene una forma más directa, lo puede compartir, ¿no? Ya que entre todos podemos aprender siempre algo nuevo. ¿Ya? Usando lo que nos dijo su compañero, es algo similar, pues, porque él me dice, profe, a lo que gasto, que es 3 séptimos de lo que no gasto, voy a llamarle Y. Entonces, lo que no gasto es lo equivalente, pues, ¿no? Que será justamente los 4 séptimos de Y. Los 4 séptimos de Y es lo que no gasto. Ya, o sea, su compañero lo plantea de esta manera. A ver, me dice, profe, si a lo que gasto lo llamo Y, ya me está diciendo esto. Si a lo que gasto le llamo Y, lo que no gasto es lo equivalente, pues, ¿sí o no? Bueno, 3 séptimos acá tendría que ser, ¿no? Acá, perdón, tendría que ser 3 séptimos. Gasta 3 séptimos de Y. Por lo tanto, lo que no gasta es lo contrario, lo que falta. 4 séptimos de Y. De esto que no gasta, ya que es lo que queda, gasta ahora 6 sextos. Si gasta 6 sextos de forma directa, ya le queda un séptimo. ¿Le va a quedar un séptimo de quién? De 4 séptimos de Y. De 4 séptimos de Y. ¿De acuerdo? Y todo esto tiene que ser igual a 23. Todo eso tendría que ser 23, ¿no? Eso sería la otra forma. Bueno, asumiendo que el total es Y, pues, ¿no? Asumiendo que el total es Y. Si el total es Y, y en este caso, pues, gasta los 3 séptimos de lo que no gasta, entonces lo que no gasta representa, pues, los 4 séptimos, ¿no? Y ahí lo reemplazas, consigues el Y igual, y operas todo eso, ¿no? A ver, ¿está bien o me confundí en algo? A ver, gasta los 3 séptimos de lo que no gasta. Ah, ¿verdad, no? Ya, Y nada más. Claro, Y nada más. No, y luego lo otro ya lo reemplazas, pues, acá. Ya, muy bien, ahí en esa parte. ¿Está bien? Porque me dijo que lo que gasta sería lo que no gasta Y, creo me dijo, ¿no? Así creo me dijo. Lo que no gasta es Y. Ah, ya, claro, en este caso está bien, ¿no? Lo que no gasta es Y y lo que gasta es 3 séptimos de lo que no gasta. Ya tienes razón. Me quedaría de esa manera. Ahora, reemplazando esto, lo que queda es Y de este Y, de este Y que no gasta. Dice que ahora gasta, ¿de acuerdo? Gasta 6 séptimos de lo que le queda, que es Y. Si gasta 6 séptimos, lo que no gasta es esta cantidad. ¿De acuerdo? Es esta cantidad. ¿Cuánto me vale Y? El producto. Y nos valdría el producto.
de esas dos cantidades, 7 por 23, ¿no? Que multiplicando 7 por 3, 21, 14, 16, 161 sería el Y. ¿De acuerdo? 161. Pero obviamente, como yo necesito el total, tengo que sumar lo que no gastó más lo que gastó. Tendría que sumar ambos, ¿sí? Tendría que sumar ambos. Que en este caso tendría que ser reemplazando lo que no gastó, que es Y, ya lo conozco, 161. Y lo que no gastó será 3 séptimos de 161. No, que obviamente cuando lo operes tendría que salir lo mismo. 3 séptimos de 161. ¿No? 3 séptimos de 161. ¿De acuerdo? De esa manera nos quedaría. Si a lo que no gasto lo llamo Y, gasta 3 séptimos de Y. Por lo tanto, de lo que no gasta ahora, está gastando 6 séptimos. Si gasta 6 séptimos, lo que queda es un séptimo de Y. Y eso es 23. De acá consigo el Y, reemplazo. Ahora sí, para hallar el total, lo que gasta más lo que no gasta. Obviamente, ellos dos tienen séptima. Te va a quedar 3 por 23, creo, más 161, que tendría que salir lo mismo, ¿no? Tendría que salir lo mismo. 230 tendría que salir. ¿Ya? Tendría que salir lo mismo. Bueno, sale lo mismo, no es que tendría. Sale lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende ahora sí? Esa sería la otra forma, por ejemplo, de plantearlo, ese problema. ¿Ya? Eso sería otra forma de analizarlo. ¿De acuerdo? Siguiente, entonces. Creo que la siguiente ya no la tengo ya. Ya no la tengo hecho ya. Ya. A ver, vamos a hacer entonces por acá la que sigue. Ya, a ver. La 7. Pregunta 7. Pregunta 7. No sé si alguien hizo la 7 ya. ¿Cuánto salió la 7? ¿Alguien lo hizo? ¿Me puedo poner la diapositiva 6? No, el problema 6, perdón. Quiero tomar un screen rápido y... Por favor. Ahí está la 6. Ahí está la 6. A ver. Vamos con la 7. Ya, listo. Vamos con la 7. A ver, en la número 7... Wow, se nos acaba el tiempo. A ver, vamos a plantear rápido la 7, ya menos que lleguemos a la 7, aunque sea. Ya, en la número 7 nos dice lo siguiente. Andrés acude al hipódromo, me dice, en la primera apuesta gana un tercio del dinero que llevó. ¿Ya? En la segunda apuesta pierde 2/5 de lo que tenía. ¿De acuerdo? Y en la tercera apuesta gana 2/7. ¿De acuerdo? Gana 2/7. Entonces, a ver, vamos a poner por acá. En la primera, nos dice que gana un tercio. Vamos a anotarlo acá. Gana un tercio. En la segunda apuesta, pierde 2/5. Pierde 2/5. Y en la tercera apuesta nuevamente gana 2/7. Gana 2/7. Ya, mira, vamos a analizarlo a ver de forma directa, a ver si me entiendes. En la primera apuesta, como está ganando, vamos a ver. A ver, vamos a suponer acá que esta persona tiene... Vamos a suponer que tiene N soles, ¿ya? Vamos a suponer que tiene N. Si tiene N, como en la primera gana un tercio, si gana un tercio, ojo, mira, voy en este caso, lo que tiene, viene a ser 1 más un tercio, porque está ganando lo que tenía más un tercio, pues. 1 más un tercio, ¿cuánto me representa? Un cuarto. O sea que luego, perdón, 4/3, que digo. Luego de la primera apuesta, esta persona tiene ahora 4/3. ¿De acuerdo? Tiene 4/3. ¿De acuerdo? Luego pierde 2/5. Si pierde 2/5, ¿con cuánto se queda? Si pierde 2/5, ¿con cuánto se queda, jóvenes? Si luego pierde 2/5, ¿cuánto le queda? Lo que le queda, ¿qué es?
Tres quintos, pues sí, excelente, muy bien, le queda tres quintos. ¿Ya? Le queda tres quintos. ¿Pero tres quintos de quién? Lo que tenía. ¿Y cuánto es lo que tenía? Le queda tres quintos de esta cantidad. O bueno, voy a plantearlo así nomás ya, por el momento. Le queda tres quintos. ¿Ya? Luego, gana dos séptimos, dice. Si gana dos séptimos, ¿cuánto tiene, jóvenes? Si gana dos séptimos, ¿cuánto tiene ahora? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? A ver, ¿alguien me puede decir cuánto tiene ya? Si está ganando dos séptimos, sería uno más dos séptimos. Y uno más dos séptimos, ¿cuánto nos da sumando? Nueve. Nueve séptimos. ¿Ya? Nueve séptimos. Es nueve séptimos de lo que le queda y de lo que tiene. ¿De acuerdo? Multiplicas esto por esto y por esto y lo igualas al 432. ¿De acuerdo? Obviamente, de n, pues, ¿no? De n. A ver, entonces, operando esto, ya que la cantidad inicial era n, será 9 séptimos de quién? 9 séptimos de los 3 quintos, de los 3 quintos de quién? De los 4 tercios. ¿4 tercios de quién? De n. 4 tercios de n. Esto tiene que ser igual. Esto tiene que ser igual a 432. Tiene que ser igual a 432. Lo único que nos queda ahora es operar, pues, ¿no? Bueno, rápidamente te das cuenta que se van los 3. Ya se van los 3 y multiplicas, a ver. 9 por 4, 36 arriba. 9 por 4, 36. Y abajo 7 por 5, 35, ¿no? Te queda 36. Sobre 35 de n es igual a 432. Me imagino que debe tener 36ava y luego este 35 pasa a multiplicar. Dividiendo entre 36, ¿cuánto nos queda? Debe salir exacto. Entre 36, a ver, sería 1, 72, 12, ¿no? 12. Y luego multiplicas el 35, 350 más 70. 350 más 70, 420. ¿Estoy bien? 420 sería el valor de n. Y si n vale 420, lo que tenía al inicio fue 420. Y él se retiró con 400. ¿Sí? ¿Está bien? Tenía 420 y se retiró con 432. ¿Cuánto ha ganado o cuánto ha perdido? ¿Qué ocurrió? ¿Gana o pierde? Gana 12 soles. Muy bien, gana 12. Gana 12 soles, ¿no? Como en este caso lo que tenía al final era más que lo que tenía al inicio, está ganando la resta. ¿Cuánto ganó? 12 soles. Respuesta, la letra C. ¿De acuerdo? La letra C. Nada más. ¿Ya? Y se acabó el problema. Dime. Ya, a ver, siempre que gane, por ejemplo, imagínate, tú tienes 5 soles. Ya, yo te voy a decir, ganas el quinto de lo que tienes. O sea, es 5 soles más 5 entre 5. O sea, un quinto de 5, en otras palabras. Por eso, siempre, lo que tiene, que es n en mi caso, que bueno, lo estoy poniendo como la unidad, más la tercera parte. Así lo interpreta. Si gana algo es lo que tiene, más la tercera parte. Ahora, profe, ¿y en lo que pierde, por qué no lo plantea de esa manera? Lo que pierde también es eso. Si pierde a lo que tengo, que es como 1, le quito lo que estoy perdiendo. Si yo le quito en este caso 2 quintos, me queda 3 quintos, que ahí ya lo estoy colocando de forma directa. ¿De acuerdo? Interprétalo de esa manera. Siempre que tú ganes algo, una fracción, es 1 más esa fracción. Y si tú pierdes, bueno, dijimos que ya de forma práctica es la resta, pues, ¿no? Pero esa resta se interpreta de esta manera. Se interpreta lo que le quedaría acá, lo que le estaría quedando acá sería 1 menos 2 quintos. Y eso vale 3 quintos, justamente. Cuando pierde, le quitas esa fracción. Y cuando gana, le sumas esa fracción. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Esa es la interpretación para este tipo de problemas. Cuando gana, cuando pierde. ¿Ya?
cuando pierde, ah, claro, si quieres puedes ponerlo n, n más un tercio de n, ¿de acuerdo? Y acá te quedaría 4n tercios. Pero ese 4n tercios, claro, pero ese 4n tercios, ahora acá ya no vas a poner n, sino que tendrías que poner de 4n tercios. ¿De acuerdo? Acá ya no de 4 tercios, sino ya del producto de ellos dos. ¿De acuerdo? Si tú lo colocas en. ¿Estamos? ¿Queda claro eso entonces? ¿Quedó claro eso? Ajá, más rápido con la unidad. En vez de estar colocando n, porque a veces con n, a veces por ahí se pueden confundir. Bueno, aunque en realidad. Pero por ahí te puedes confundir a veces. Ya son las dos formas de desarrollarlo. Obviamente, si la otra te parece más fácil, haces de la otra manera, no hay problema. Ya, ahora, listo. ¿Tienen clase o hacemos la última? ¿Tienen otra clase ahora? Yo no hay, profe. ¿Ya tienen clase? Ah, ya, bueno. Si no tienen clase, hacemos esta última, ¿ya? Porque esta pregunta que está acá sí es una pregunta interesante. Ya, la 9 y la 10 ya les dejo para que ustedes lo hagan ya. Esta pregunta es una pregunta interesante porque, bueno, acá tengo que usar algo que aún no les han enseñado. Pero ahora les digo más o menos qué es esa parte, ¿ya? A ver, acá les enseño eso. En la número 8. Ya, con esta 8 terminamos ya. En la pregunta número 8, jóvenes, que me dice cuántas fracciones propias e irreductibles existen cuyo denominador sea 360. Ya, entonces, el numerador de la fracción no lo conozco. El denominador es 360. Como me dice que debe ser fracción propia, tú sabes que una fracción propia debe ser menor que la unidad, ¿sí? ¿De acuerdo? Menor que la unidad. Y además, por acá tiene que ser mayor que 0, porque es una fracción. Ya, una fracción propia está entre 0 y 1. Ahora, acá hay un pequeño detalle para este problema. ¿Por qué? Porque me dice que debe ser fracciones irreductibles. Si me dijera cuántas fracciones hay, multiplico por 360 y determino cuántos valores toma n. ¿No? Pero lo hace especial porque me habla de fracciones irreductibles. Para que sea esta fracción irreductible, n tiene que ser diferente de un múltiplo de 360. ¿Ya? N no puede ser un divisor de 360. ¿Ya? Vamos a colocarlo acá entonces. N no debe tener divisores comunes con 360. ¿Ya? Eso es lo que debe ocurrir en este problema. El n no debe tener divisores comunes con 360 para que obviamente sea irreductible. Porque si n tuviese mitad, ya no es reductible, pues. Ya no es irreductible. Entonces, ahora me dirías, profe, descarto todos los pares. Ya, bacán, descartas todos los pares, te quedas con la mitad. Luego tendrás que descartar los múltiplos de 3, porque este número tiene tercio. Luego tendrás que descartar los múltiplos de 5. De salir, te va a salir, pero te vas a demorar bastante. Si tú lo analizas de esa manera, ¿te va a salir? Sí, te va a salir. Pero la idea no es ir por ahí, pues, porque te vas a demorar bastante. Tienes que empezar a quitarle los múltiplos. O en todo caso, anotar todos los que no son múltiplos ni de 2, ni de 3, ni de 5. Imagínate, mira, la respuesta mínima es 84. Entonces, escribir 84 números, encontrar esos 84 números que como mínimo podría ser, va a ser un poco complicado. Entonces, en esta pregunta, lo que tú vas a usar acá es lo que se conoce como el indicador de Euler. Esto lo vas a ver en números primos. Indicador de Euler, vas a usar acá, ¿ya? El indicador de Euler. ¿Qué me dice el indicador de Euler? ¿Para qué me sirve este indicador? El indicador de Euler me sirve para determinar cuántos números son primos con cierto número. Cuántos números menores que un número son primos con ese número. Ahora, ¿por qué voy a encontrar eso? Porque mira, cuando yo multiplico por acá por 360, bueno, al lado izquierdo va a ser 0. Por acá me va a quedar que n es menor que 360. Este indicador de Euler me sirve justamente para eso, para saber cuántos números primos con 360 hay que sean justamente menores que ese 360. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el indicador de Euler?
el indicador de un número es el siguiente. A ver, vamos a anotarlo por acá. Indicador de Euler. Ya bueno, no está el otro símbolo. A lo mejor lo busco. Acá debe estar. Ya, este es el indicador de Euler. El indicador de Euler, ya, es el siguiente. En realidad, tiene que ser un número primo elevado a un cierto exponente. ¿Qué me dice el indicador de Euler? Solamente funciona si es un número primo, ¿ya? Funciona si es primo, nada más. Ahora mira, profe, no es primo. Y ahora vas a ver, la idea es lograr que aparezcan números primos. El indicador de Euler de este número es ese número primo elevado al exponente, pero a ese exponente le voy a disminuir en 1. ¿De acuerdo? Y lo voy a multiplicar por el p menos 1. ¿Ya? Ese es el indicador de Euler en este caso. Entonces, eso es lo que yo voy a usar en el problema. Pero para ello, tiene que ser primo. Entonces, profe, 360 no es primo, pues. Pero nosotros tenemos que lograr que aparezcan números primos. ¿Cómo lo logro? Voy a encontrar números que multiplicados me den 360 y qué tal que sean números primos elevados a un cierto exponente. Ese 360, por ejemplo, es, 8, a ver, será un 80, por ejemplo, por 9. 360 es un 80, o perdón, un 40 por 9. 360 es un 40 por 9. Y ese 40 es un 8 por 5. Así que será 8 por 5 y por 9. Entonces, el 8 es un 2 al cubo. El 9 es un 3 al cuadrado. Y el 5 será simplemente 5. Ya, será por 9, que es 3 al cuadrado. Y el 5, que será simplemente 5. Entonces, yo tengo que encontrar el indicador de 360. Tengo que encontrar eso. El indicador de 360. Ya, esto es lo que yo tengo que encontrar, el indicador de 360. ¿De acuerdo? Ese indicador de 360 vendrá a ser justamente, no toca, 360. Ya, el indicador de 360 tiene que ser el indicador de este número, de todo esto. ¿De acuerdo? Y esto, por propiedad, se va a separar como indicadores de cada uno de los números primos. ¿De acuerdo? Se va a separar como indicador de cada uno de ellos. Entonces, esto que está por acá me va a quedar justamente igual al indicador del primero. Ya, por el indicador del segundo y por el indicador del tercero, ¿ya? Indicador del segundo y el indicador del tercero. Y se acabó el problema. La cantidad de valores que tome esto es la respuesta. Ya, entonces, usando la fórmula, y acá terminamos, nos quedaría lo siguiente. El indicador del primero disminuye en 1 el exponente, 2 elevado a la 2, multiplicado por 2 menos 1. O mejor lo anoto, ya, 2 menos 1. El siguiente disminuye en 1 su exponente, ya disminuyendo en 1 su exponente, 3, porque es 2 menos 1, por 3 menos 1. ¿Ya? Acá mejor para que alcance. Y el último, 5 a la 0, porque ha disminuido en 1, multiplicado por 5 menos 1. Por 5 menos 1. ¿De acuerdo? Ojo, por si acaso acá es 3 a la 1, ¿eh? ¿Quieres verlo de esa manera? Ah, bueno, es que no vaya. Operas eso y la respuesta que te da es el resultado. ¿Cuánto nos queda eso? 4 por 6 y por 4. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos queda eso? ¿Cuánto nos queda eso, jóvenes? A ver, acá es 4. Bueno, acá es 1. Por 3. Por 2. 4 por 3 por 2 y por 4.
96, me dice. 96. Listo, entonces operando todo esto nos da 96, con lo cual la respuesta vendría a ser la letra B. ¿De acuerdo? De esa manera vas a trabajar los problemas de ese tipo. ¿Estamos? Claro, con indicador de una, tal eso. Es lo más rápido que yo podría desarrollarlo, porque si yo lo analizo, como te dije, le quito los pares, luego le quito los múltiplos de 3, luego le quito los múltiplos de 5, va a ser más complicado. Imagínate encontrar esos 96 números. Y obviamente, si tú no sabes eso, si tú quieres hacerlo, obviamente vas a demorar bastante. Como te dije, para que sea irreductible, no debe tener múltiplo de 2, no debe tener múltiplo de 3 y no debe tener múltiplo de 5. Entonces, algo que puedo descartar, los pares. Empiezo con los impares desde 1 hasta el 365. Empiezo con los impares. Voy descartando los múltiplos de 5 y los múltiplos de 3. Si quieres, vas escribiendo. Por ejemplo, el primero impar sería el 7, el segundo impar sería el 11, el tercer impar el 13, el 17, el 19 y así continúas, ¿no? Que obviamente pues te vas a demorar bastante, ¿ya? Listo, jóvenes, entonces nos quedamos ahí, nos vemos la próxima.